Después de lo que vivimos en la primera semana desde Ciudad Madero. ¡Brutal! ¿Qué nos espera para esta noche? Si algo me dice la vida es que cuando hay ese olfato a acción, es que estás con la mejor lucha libre del mundo. Y si la semana pasada fue un fiestón, esto va a estar al rojo vivo. En este 30 aniversario, en una esquina, Psycho Clown, Chessman y Pagano en contra de la NGD, en contra de la nueva generación Dinamita. ¡No se salva ni la suegra! Presentaciones especiales, está Bandido de regreso, Jack Cartwheel llega por primera vez a AAA. ¡Qué atleta! Gringo Loco también estará presente. Es decir, que nadie se puede perder lo que está pasando en esta gira del 30 aniversario. ¡Que no se lo pierda ni la suegra! Amigos de Space, aquí comenzamos. Esto es Lucha Libre AAA Worldwide para todos ustedes en este 30 aniversario. ¡Dale que no soy yo! Estamos celebrando la gira de aniversario número 30 de la AAA. Así que hoy en el Domo Madero a partir de las 8 de la noche. Claro que sí, luchadores y luchadoras.
Parca Negra, ya estoy harto. ¿Cuántos perros tenemos que estar pateando para que ese par de muertos de hambre nos den un mano a mano? Eso no va a pasar hasta que obtengamos lo que queramos. Y te voy a decir una cosa, Ángeles. Esto no va a parar. Vamos a estar ahí masacrando a todas esas lagartijas, esos infelices desnutridos, hasta no tener enfrente a ese Aerostar que me tiene harto y a esa lagartija que te... ¡Pero ese perro del místesis, donde lo vea, ahí mismo lo voy a enterrar! Sus días están contados, Argenis. Recuerde que la muerte está en todos lados y acaba de llegar a AAA. Vamos por esas lagartijas. Es saber lo que es
la lucha aérea. Este es el arribo para una sociedad que ha dado grandes frutos, que ha convertido a gladiadores en auténticas estrellas dentro de la lucha libre profesional. Señoras y señores, en primera instancia, le damos la llegada al Papá León, el amo del aire, Mr. Cis Junior. Y acompañado por el momento de la magia, el dragón con corazón de oro, Octagon Junior. Han llegado los jinetes del aire. En nuestro siguiente encuentro, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo como referee para esta contienda, el hijo del Tirantes. ¡Vámonos! ¡Y esto comenzó! ¡Fuego, mi querido Guillén! Oye, que suma la de flamita con estos Vipers. Y ahí está también el arribo por parte de Mr. Cis Junior y la persecución que está teniendo sobre Toxin. Y cayó en la trampa, mira esto. Y ahí está el látigo. ¡Oh! ¡Auch! ¡Auch! Sumados con mucha fortaleza y ahora utilizando muy bien esas estacas hacia afuera del encordado. Toxin te sorprende desde cualquier ángulo. Ahora es flamita en contra de Octagon Junior. ¡Qué tremendo luchador este flamita! Mucho tiempo en Japón con Dragon Gate, mucho tiempo también en los Estados Unidos con Ring of Honor y ahora teniendo la posibilidad. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué derechazo con ese cruzado de mano derecha! Ahora utilizando la quebradora y además con las patadas directas sobre el rostro para Octagon Junior. Ninguno de estos luchadores es fácil de vencer. Ahí está el hombre verde, Mr. Iguana. Hace su arribo oficialmente con la Yaska. Trata de hacerse muy fuerte, Mr. Iguana. Pero la verdad es que va a ser complicado. ¡Oh! El primer descanso se lo llevó Toxin. ¡Descanso también para látigo! Patada de Flamita. El hombre verde, problema. Pega freno, tiro, disparado, Flamita. Y ahora dejándolo sobre el segundo esquinero, buscando la 6-19, pero ya se había agachado Mr. Iguana, demostrando la inteligencia que tiene. Es como si Flamita estuviera al 100% conectado con estos Vipers. Lo tienen en todo lo alto. Al hombre verde y desde ahí una variante de un driver. Un azotón difícil. Le bloquean al hijo del tirante. Le piden un poco de tiempo fuera. ¿Por qué se molesta a la gente cuando presentamos al hijo del tirante, Zurdo? Porque le echa tanta salsa a los tacos que la gente sabe que estás ayudando a un sinvergüenza que hasta su propio padre se avergüenza de él. El problema es con el tirante, no con el hijo. No vas a ir al cielo, Guillén, te lo estoy diciendo. No vas a ir al cielo. Está encontrando otra vez ahí Flamita afuera para dejar del camino a los jinetes del aire. ¡Oh! Y ahora también un batazo a la boca del estómago que le dejaron también a Mr. Iguana. Algo ha pasado en la mente maquiavélica del látigo que ahora está hecho un desalmado. Si antes lo era, ahora un súper desalmado. Oye, tienen a Mr. Iguana por un lado y por el otro lado Toxin encargándose de la yesca en muy malas condiciones con todo y la yesca. No se atreva, no se atreva. Señor Toxin, ¿qué va a hacer usted? Oye, van a levantar. ¡Ay, no! ¡No! ¡La sacó del parque! ¡El Ciudad Banero de Cuadrangular! ¡Qué bueno que un aficionado la agarró en la primera fila! Oye, van a ir para el otro lado, no. ¡Oh! Por poco le tumba la cabeza al hijo de Tirantes. Eso hubiera sido muy grave. A los Vipers y a Flamita no los quieren para nada. Mr. Iguana está en un sufrimiento constante en esta contienda. ¡Auch! Machetazo que ya le dejaron sobre el pecho ahí a Mr. Iguana. Y Flamita diciéndole a la gente, yo soy con el dedo número uno. ¿Eso estaba diciendo? Sí, number one. Flamita number one. Lo escuché, era mitad inglés, mitad español. En muy mal estado ha quedado Mr. Iguana con esas patadas. No han dejado hacer nada ni al Papá León ni tampoco al Dragón Dorado. Y allá va. Miren, oye, esto. Ahora mandó a la yesca. Patada que le aplica a los Vipers, causando la equivocación en este momento Mr. Iguana. Y semitijeras dispara a Flamita. Va la carga. ¡Viste, Junior! ¡Wow! ¡Precioso tornillo! ¡Tope!
marihuana por encima. ¡Bum! Atrapando a la Yesky, cayendo con todo sobre el látigo. Y falta uno más. Y es Octagon Junior, pero antes se lleva la patada de Thompson y va para afuera del encordado. Cuidado con lo que puede hacer por ahí. Está la persecución. Super patada sobre el rostro. Levantan a Toxin y ahora es Octagon Junior. Cuidado, porque la amenaza es latente, mortal, hacia atrás. ¡Brutal! ¡Brutal! Y Octagon Junior se la rifó, Guillén. Pudo haber salido lastimado también. Increíble el mortal. Así es como ha quedado Toxin. Se duele de las costillas después del impacto. Fue del lado el impacto y fue el lado de las costillas el que machucó el golpe. Y en el momento de la caída, una inercia que dobla la velocidad. Látigo se luce. Mrs. Junior en problemas. El malvado látigo de los Vipers haciendo de la suya. Hacia las cuerdas. Ahí el resorteo que está teniendo este gladiador. Y ahora de esta manera va con el impulso. Mrs. Junior. Sobre las cuerdas. Y así la manera como está quedando en pie de guerra. Ahora sí. Miren esto. Trepando a mundos. Semitijera a la lona. El látigo domina Mrs. Junior. La patrullada. Dímelo, Guillén. Escala sobre la segunda. Patada que le aplican sobre la cabeza. Y para allá va Mrs. Junior. El jinete del aire de la segunda. Oye, está loco. Segunda cuerda. Y ahora el resorteo con esa matemática. Para allá lo sacan hacia afuera del encordado. ¡Auch! La patada fue peligrosa. La parte posterior de la cabeza. A la chilena, si fuera de fútbol. Y otra vez con ese doble tornillo. La manera como controla Mrs. Junior. Pero ahí está Flamita. Y tú lo señalaste, ese cambio drástico en su personalidad, de un luchador técnico amado, ahora un diabólico, transformado totalmente en Flamita. Se cansó de los aplausos y mostrando esta imagen endemoniada, y allá va para el otro lado, por encima de Mrs. Junior. Y ahí está la agilidad que también tiene este gladiador. La patada, la boquita donde está la canastita de los panes. Para carga, la patada de Mrs. Junior. Buena manera de frenar y para allá va sobre las cuerdas. ¡El cortito! El antebrazo sobre el rostro y ahora es Flamita con este doble tirante. Y cómo frena, esta es la fortaleza de Flamita. ¡Porque me lo llevo! ¡Ahí está la cuenta! ¡Sí! ¡Por poquito! ¡Se dispara el Octagon Junior! ¡Detiene el conteo! Mira, te voy a decir algo. Octagon Junior se la jugó en el tope hacia afuera. Pero ahora, si se le quitaba a su oponente, se partía la mitad, ¿sabes? Ahí ya sobre las cuerdas. Movimiento peligroso. ¡Au! Ahora sí, conectando el 6-19 en corto por parte de Flamita. ¡Peligro! 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 Va para el otro lado, pero también el impulso a la segunda, a la tercera. El tornillo que consigue Octagon Junior. A la carga. El público está en la entrega. Va sobre Flamita. No dispara nadie en casa. ¡Hacia afuera! Otra patada más, acertando a la espalda de su rival. Y ahora hacia la tercera. ¡Buenas las pinzas! Oye, como si fuera de velcro. ¡Se lo llevó a la mala! ¡Rilete y quebradora partiendo el no de espalda de Flamita! En algunos países, vuelta al mundo. Ejecutada perfectamente. ¡Octagon Junior busca vuelo! Y las patadas se la metieron directamente en el rostro a Flamita. El ataque que tienen. Y por eso son fuertes los jinetes del aire. Porque pueden sacar este tipo de recursos. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh! ¡Cómo gira el cuerpo y qué corta diamantes! Si no regresa, Toxin era todo para Flamita. Toxin le echó veneno a esa patada. Sacó la cara por Flamita. Estaba en las garras de Octagon Junior. El bloqueo, la batalla. Para allá va la serpiente emplumada, pero también regresando de esta manera. Como levanta desnucadora que le están aplicando al hombre de la magia. Va la carga. Ahí está el lance. Viene el giro. ¡Ahí viene! ¡Miren esto, el venenoso! ¡Toxin con las patadas de la segunda cuerda! Y ahora también sobre la espalda, encontrando el enganche para su rival. ¡Dispara! Lo mandan sobre las cuerdas, el golpe que está sufriendo en la espalda. Viene Semillehuita, busca al hombre verde. Ahí está en el centro, la batalla. Difícil, pero vendrá con el castigo. ¡Esto! El driver que lo manda sobre su propio compañero. ¡Ya lo tiene en la cobertura! Y el driver se convierte también en un semibombazo o un centón bombazo, como quieras llamarlo. Momento complicado para cada una de las tercias. Se han castigado con todo en esta batalla. ¿Y qué topper que ha logrado Mr. Iguana? ¡Va por el segundo! Busca distancia. ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Venía con el topper de frente! ¡Lo frenó el venenoso Thompson! Buena manera de telegrafiarlo. Y ahí está el giro completo. ¿Qué, y ya lo tiene atrapado. ¿Qué? ¡Es un hombre que domina el jiu-jitsu! ¡Brasileño! ¿Y cómo lo manda directamente sobre la lona? Ya lo tenía en la cobertura. Y antes, oye, ese golpe se escuchó de aquí. ¡No hasta Tampico! ¡Le sacó el sudor!
golpetazo. Se escuchó hasta la casa de Mr. Iguana. Y la gente aquí en Ciudad Madero se lo gozó. Ya lo envían sobre la esquina y para allá va Mr. Iguana. Pero también en esa forma de escalar. Metiéndose con las piernas directo y para allá va el maníaco. Con ese rodillazo directo sobre la esquina. Y le abre la puerta a Flamita, que dispara sobre Vinicius Jr. También el látigo sobre Octagon Jr. Se van a glorian después de esta labor completamente ruda que están teniendo estos gladiadores. En peligro, peligro Octagon Jr. El odio para Flamita, el odio para látigo. Allá va apoyándolo a su compañero. Lo sacó de bandera. Buena respuesta con la patada sobre la cabeza. Van a carga de nuevo. Octagon Jr. ¡Mira que está también Vistis Jr.! Sobre la esquina mandaron y cuidado. ¡Bonito! Ahí está otra vez el impacto con el driver de Octagon Jr. Contra la lona están mandando Flamita. A la carga. Escalita al cielo. Vistis Jr. a punto de despegar. Oye, y están también sumándose. ¡Peligro! ¡Mr. Iguana en todo lo alto! ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Será que pueda combinarse doble plancha? ¡Póngase blog de los dobles 450 grados! ¡Y por poquito! A punto de terminar, Mr. Iguana ha utilizado todo en el arsenal para vencer a sus rivales. Estas son las luchas que el público, nosotros los narradores, nos gozamos en ser parte de estas noches de tremendas luchas. Qué resistencia de los rudos al Chalino Driver, a la doble plancha de 450 grados, al póngase verde y ahora dejándolo ahí sobre la tercera esquina. Los golpes de Octagon Jr. tratando de minar la resistencia física de un luchador muy fuerte como lo es Flamita, pero ya también lo está tomando de esta manera, látigo. La quebradora en todo lo alto con estrangulación directa. ¡Oh! Y luego destroza cara invertido. Ya lo tiene la cobertura. ¡Uno! ¡Cuenta del hijo de Tirantes! ¡Por poquito! Tuve la oportunidad de ver a Flamita previamente esta función y quería aplicar esa doble, esa lanza. ¡Es venenoso! ¡En la tercera cuerda! Está de regreso también Mr. Iguana. ¡También Mr. Junior! Allá va Mr. Cis con estas tijeras mandando hacia afuera del encordado al látigo. Los técnicos recuperando terreno. Octagon Junior está de pie. Y entre los dos quieren controlar a Toxin y van con esos golpes sobre la espalda. Y ahora es Mr. Iguana listo por encima. ¡Wow! ¡Impresionante la manera de caer sobre la mitad! ¡Qué locura! ¡Mortal hacia afuera del encordado de Mr. Cis Jr. sobre el látigo! ¡Brutal! 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 Y arriba está este gladiador, Octagon Jr. en contra de Toxin. ¡Peligro! ¡Dímelo, Guillermo! Difícil el momento, llegando hasta la tercera. Mucho cuidado con lo que pueda pasar. Ahí está el momento de la magia del dragón. ¡Qué caída! ¡Increíble lo que acaba de hacer! ¡Toxin fuera! ¡La victoria para Octagon Jr., Mr. Cis Jr. y Mr. Iguana! ¡Qué movimiento final! ¡Qué impacto! ¡Y esto ha terminado! ¡Oye, Toxin! ¡Está llegando la marca negra! ¡Qué cierto! Y ya sabemos sobre quién van, sobre Mr. Cis Jr. y le van a arrancar esta máscara. Oye, también le quieren romper la playera, pero quieren terminar con este gladiador. Después de una tremenda victoria, miren cómo están dejando. Las patadas ya le arrancaron la máscara. Mr. Cis Jr. humillado aquí por estos malvados rudos. Esto simple y sencillamente no se olvida. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Argenis. Esto te va a seguir pasando por no aceptar una lucha entre tú y yo, perro muerto. ¡Mira que esto! ¡Miren esto! ¡Esto es obvio! ¡Esto es obvio! ¡Esto es una locura! Por si no escucharon bien, le dijo perro muerto de hambre. ¡Wow! Y los castigos que están arriba y Mr. Cis Jr. que no hay quien lo pueda rescatar. Dejaron fuera a sus compañeros. Los Vipers ya se han ido. Y grábense esto, Ciudad Madero. Desde ahora en adelante, esto les va a pasar a todas las lagartijas. Este mensaje va para ti, rata de agujero que me estás escuchando. Aeroestar, o debería de llamarte Enanoestar. De ahora en adelante,
la verdadera muerte ha llegado a Triple A. Una amenaza, mi querido Guillén, y el precio lo dice todo. Miren cómo dejaron a Mystic Junior. La forma como le arrancaron la playera, no sé si le querían arrancar el equipo, la máscara, no sé en dónde quedó de Mystic Junior, que es un mensaje claro, y el otro que va directo sobre Aerostar. Aerostar no está aquí presente, pero esta noche creo que el mensaje le va a llegar claro a Aerostar, de que esto va a seguir sucediendo hasta que Mystic Junior y Aerostar acepten el reto de lucha de mano a mano individual entre la Parca Negra, según lo dijo él, y el lo que estamos hablando es que estés en el edificio o no, tu vida está en peligro. Sí, y veremos cuál es la respuesta. Tendrán que tener una respuesta pronta, porque van sobre dos objetivos que son claros, sobre el propio Aerostar y sobre Mystic Junior. Y esta unión que nos preguntábamos, que le estábamos viendo, que incluso llegaron a combatir arriba del ring, pero que está sólida entre Argenis y entre la Parca Negra. Esa doble contralona le aplicaron a Mystic Junior, que quería protegerse el rostro, y no pudo proteger el tobillo, y el tobillo azotó al filo de esta plataforma. Look who has arrived in Triple A. Gringo Loco, after years of suffering throughout the entire world, wrestling here, wrestling there, Gringo Loco is finally home in Triple A. And I'm only here for one thing. Hijo de Vikingo, you and I started out in Tijuana, but I'm coming here to finish it in your home, Triple A. So Gringo Loco's here and he's ready. Are you guys? Yeah!
vida a un famoso nombre que hizo historia y es parte de una de las facciones más peligrosas, el Triple A. Y que le ha puesto esa oscuridad, esa polémica, esa destrucción, porque él a los ídolos cuando quiera los hace y cuando lo desea también los destruye. Señoras y señores, aquí está el diamante negro, el diamante bruto de la lucha libre, con toda esa rudeza, y hoy van a ser equipo junto al gringo loco. Señoras y señores, Abismo Negro Junior. Damas y caballeros, haciendo su presentación, un hombre que ha ostentado el título mundial de Ring of Honor y que nos representa a los latinos en el mundo entero. Y solamente les podemos decir una cosa, el más buscado está aquí, está en lucha libre Triple A y está listo para demostrar que todo eso que ha logrado y que lo hace ser uno de los luchadores más buscados en todo el mundo, lo demuestra arriba del cuadrilátero. Para toda su afición, para todos los que disfrutan su técnica, aquí está uno de los luchadores dentro de esta gira del 30 aniversario engalanando arriba de este ring con un solo grito, ¡tendidos como libre Triple A Worldwide. Hasta este ring llega un hombre al que nada puede detenerlo, la Laredo Kid. ¡Búyase! Libre se estremeció con su regreso. Una historia que tiene que continuar. Un gladiador que ha ganado todo y que ha hecho historia también aquí, en esta plaza de la lucha libre profesional. ¿Cómo recibe Ciudad Madero a Heavy de un hombre que pudo levantarse? Señoras y señores, nuestra siguiente contienda será un triangular de parejas. En una esquina, el equipo de Bandido y Jack Cartwheel. En otra esquina, haciendo equipo, Abismo Negro Junior y Gringo Loco. Y en la tercera esquina, Laredo Kid y Heavy Metal. Referee para esta contienda, Piero el Internacional. Y estamos listos. Esto será una guerra de pronóstico reservado. Aquí no hay pareja débil, mi querido Guillén.
aquí cualquiera de estas estrellas se puede llevar la victoria. Qué fuerza la que estamos viendo arriba del ring. Qué recibimiento para cada uno de los gladiadores. La presentación de Jack Cartwheel, la presentación del Gringo Loco. Y bueno, ya regresaron Abismo Negro Junior y ya también lo hace el Gringo Loco. Por ahí está en la esquina pidiendo que el duelo sea uno contra uno. Pero qué batalla la que tenemos a continuación. Esto es no apto para cardíacos. Bandido, además del título mundial, Ring of Honor ha ostentado varios títulos. Estrella en muchos mercados internacionales. Además, socio de un gran dojo de lucha libre en Ciudad México. Querido, respetado por el público y por luchadores que saben que en ese hombre, Bandido, hay gran calidad. Y bueno, por el otro lado, Gringo Loco. La historia con Gringo Loco, lo conocí en México. Se preparó para la lucha libre profesional. Regresó a los Estados Unidos y se ha convertido hoy en una de las figuras buscadas en todos los terrenos. ¡Y Bandido! Haciéndole la suya. Y que habla perfecto español el Gringo Loco, ¿eh? No, le estaba lanzando algo y él se lo lanzó a la gente de Ringside. No les vamos a decir que le lanzaron. No, pero no fueron, no fueron efusivos. No fueron efusivos, salud. Ahí el derribe que está teniendo en este primer enfrentamiento. Dos luchadores que estuvieron buscando la espada de Rey de Reyes, que al final se quedó en manos de Psycho Clown. Pero qué lindo fue cuando se escuchó en Rey de Reyes el anuncio de Heavy Metal, como esta noche lo estamos viviendo aquí en Ciudad Madero. El castigo que está teniendo sobre el brazo. La presión. Media palanca, el candado cruzado, la presión que le están aplicando ahí a Bandido. Esta es la lucha Ras de Lona. Se está metiendo ahí con la máscara del más buscado, pero también llegando sobre la lona. Ahora hablar de la dinastía, de donde viene Heavy Metal, es hablar de grandes historias. Hablando de dinastía, esa es la secuencia del llaveo. El luchador que sabe ser un luchador no puede ser extraño a ese arte. Y que ninguno de los dos luchadores quería dejar suelto a su rival. Otra vez ahí en este episodio de estudio, yendo a la toma de referee. Oye, ¿qué sientes tú, Guille? Mira esto. Y se lo lleva la mala, toca la espalda, la cuenta. Espaldas planas, uno, dos. Al ver a Heavy Metal regresar. El público teniendo un Bandido como su rival, que estén coreando el nombre de Heavy Metal. Increíble, pero ahí está el derribe, también de Bandido, en corto. Ahora, ¿sabes quién está más contento que el propio Heavy Metal de que regresamos? Un luchador como Bandido. Porque son los luchadores que quieren enfrentarse a legendarios luchadores. Y a él, a Bandido, se le presenta esta oportunidad. ¿Cómo es la vida que en muchas ocasiones enfrentamientos que no pensabas que podrías ver, los tenemos aquí? Y el Rey de Reyes también, Guillén y Saminovich, le dimos la bienvenida como invitado a Carlito La Voz Cabrera también. Así es. Fue una noche brutal, increíble. La Pantera Ecuatoriana y el Tigre Colombiano. Tenemos que buscar el nombre de una fiera para ponérselo a Guillén también. El leopardo Guillén, algo nos vamos a inventar cuando esté la pantera y el tigre. Aquí está Jack Cartwheel teniendo su presentación, también el Gringo Loco. Oye, se cruzó por el camino Abismo Negro Junior, como que no me invitan a mí a la fiesta. Oye, se va otra vez hacia afuera. Gringo Loco y Abismo Negro Junior se están metiendo en la mente de sus rivales. Oh, y creo que viene el saludito de nuevo. Ahora, hoy, lo decía en la presentación, Hugo, el hermano que desafortunadamente falleció de Laredo Kid, hoy trae esa máscara a Laredo para recordar a su hermano, para recordar a Super Laredo. Y ahora en ese duelo que tiene en contra de Jack Cartwheel. Cartwheel, un luchador californiano que está teniendo su presentación en AAA. Se plancha. Viene Laredo Kid, brinca la cuerdita, Cartwheel. Oye, qué altura. ¿Cómo tú vas a atacarlo? ¿Cuál este hombre hace esto? Por eso tiene ese nombre. Por eso en español sería vuelta de carro. Sí, o Cartwheel es una rueda. Cuando tú haces la rueda, la maniobra esa misma. Y ahí está Laredo Kid. ¡Qué persecución la que está teniendo! Oye, y Jack Cartwheel como que dijo, ¿le pego o no le pego? ¡Oh, qué patada de Gringo Loco! ¿Y cómo lo mandaron sobre la esquina? Excuse me, I am Gringo Loco. Nice to meet you. Ya lo mandaron hacia afuera del ring. El tipo me lo encontré detrás de los camerinos y yo no sabía si correr o gritar. ¡Guillén, ayúdame! ¡Oh! Ay, el papá. Doble rodillazo de Abismo Negro Junior demostrando lo que tiene y el castigo que va sobre el Laredo Kid. Y el impacto también que se ha llevado Bandido y para Jack Cartwheel también tiene. Y es que Abismo Negro Junior dice, a mí no me importa tu nombre, te voy a dar en la mera torre. Sobre la barrera de protección, hacia afuera del encordado ya mandaron a Bandido. Abismo Negro Junior apoderándose del encordado y castigando con esa patada Jack Cartwheel. Abismo Negro haciendo de la suya. Gringo Loco al ataque. Cartwheel
en problemas. Abismo Negro de cerca. Peligro, peligro. Ahí los golpes sobre la boca del estómago. Y otro impacto más con ese derechazo que se está llevando Cartwheel. Van hacia la esquina, pero ahí está Abismo Negro. Y otra vez con ese impacto con la mano derecha. Lo escuchamos hasta acá, lo sentimos hasta acá. Y para allá va Abismo Negro Junior. Por encima de la tercera. ¡Oh! ¡Qué difícil con un luchador que tiene tanta agilidad! Eso, y ahí están los eso. Giros, tomándolo de esta manera. Cartwheel, buen enganche. Pero ahí está también el Gringo Loco que tiene lo suyo. ¡Gringo Loco también le entra! Duelo de los dos gladiadores importados, los dos estadounidenses. En todo lo alto, Gringo Loco en aprietos, canto dominando. Y el giro, o la ruedita, como su propio apellido, Cartwheel. ¿Y hasta dónde puede volar ya Cartwheel? ¡Está lejos el Gringo! Está llegando a la segunda, pero cuidado, porque ahí está también Abismo Negro Junior cortando el camino de Cartwheel. El peligro de la lucha libre. Nunca sabes dónde está el enemigo. ¡Y qué golpetazo, compadre! Y allá van los golpes a la espalda. Castigando a un hombre que era gimnasta profesional. ¡Mira la altura! ¡Mira dónde está Jack Cornwell! ¡Ahí está todo el golpe! ¡Giro! ¡Qué bombazo! ¡Ay, mamá! ¡Súper, súper bombazo! ¡Explotó la nuca de Jack Cornwell! ¡Tiene que regresar Laredo Kid! ¿Cómo tú dominas a un luchador aéreo? Cortándole las alas. Y es lo que acaban de hacer el Gringo Loco y Abismo Negro Jr. sobre Cartwheel. Y esa es la forma como da su carta de presentación también el Gringo Loco. Impacto que le están dejando a Heavy Metal. Machetazo sobre el pecho, el control de Abismo Negro Jr. Laredo Kid en la esquina, en malas condiciones en contra del Gringo Loco, en contra de estos dos luchadores. En la esquina, produce el giro. Laredo Kid va a la cara. ¡Ataca el cortito! Ahí con el knockout al estilo de los dos Laredos. Y ahora por encima. Fueron las patadas de Abismo Negro Junior. Y ahora el giro con esa rana levantando. ¡Miren esto! ¡De giro! ¡En reversa! ¡El corta diamante! Y fue de cuerda a cuerda. Y después este golpe de antebrazo ya lo tiene la cobertura. Bandido rápidamente cortando el camino y yéndose sobre Abismo Negro Junior. ¡El Gringo Loco! ¡Perdone! ¡Perdone usted! Que el nombre de Gringo Loco viene de esa gran pareja que hicieron Art Bar Love Machine y Eddie Guerrero aquí en AAA. Los primeros atuendos eran basados en esa gran pareja que tuvieron una gran historia aquí en México. Y la historia continúa en AAA presentar la mejor lucha libre del mundo. Guillén y Sabinovic se dicen ¡gózatelo! Y ahí está el apoyo con su propio compañero, Abismo Negro Junior en todo lo alto. El impacto giro que le están dejando al bandido. Giro destroza cara sobre un hombre que se las trae. Un tremendo, un hombre que ha sido campeón mundial. ¡De Ring of Honor! ¡Miren esto! Mortal hacia atrás de Abismo Negro Junior. ¡De cuerda a cuerda! ¡Wow! ¡Increíble cómo rebotó sobre Bandido! ¡Uno, dos! La cuenta se quedó en un segundo. Si no se levantaba Bandido esa cuenta, oye, ya no se levantaba. Bandido no solamente un ex campeón mundial, uno de los mejores luchadores mexicanos. Y de momento el Gringo Loco y Abismo Negro Jr. le han encontrado su número. Y Cartwheel, que viene precedido de gran fama, lo tenemos abajo en el ringside, lastimado. Qué unión de estos dos gladiadores. Qué pesadilla para quien se le haya ocurrido sumar a Abismo Negro Jr. y al Gringo Loco. Viene, lo saca en bandera, Laredo Kid va a la carga. El 1-1, diferencias invertidas sobre el Gringo Loco. Lo mandaron directo sobre la lona, pero ahí está también Heavy Metal. Y cómo levanta a sus rivales hacia las cuerdas, haciendo equipo. Doble derribada, tanto doble de Heavy como de Laredo. O doble trampita. ¡Oh! ¡Out! 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 Con qué velocidad llegó el ataque. Y ahora buscando con ese cangrejo, medio cangrejo para el Gringo Loco. Y la presión con el doble tirante de los brazos. ¡Aprietan! ¡Aprietan! Rápidamente, tanto Bandido como Cartwheel son los que tienen que regresar. Y doble super patada para romper el movimiento. ¿Y en qué momento entraron? Cartwheel, Bandido, Heavy Metal, el problema. El bloqueo de Heavy Metal, se dispara uno. Va con Cartwheel, rechaza el ataque. Por encima en la tercera. Otra vez el público coreando el nombre de Heavy Metal. Pero ahí está ya Cartwheel con esta bandera. ¡Y el giro con ese codazo! Nos dijiste que había sido un gimnasta. Ahí la muestra, ahí está la cuenta. Entra Laredo Kid. Cuenta se quedó solamente en dos segundos porque Laredo Kid tuvo que llegar para apoyar a su compañero. Bandido y Jack Cartwheel son los que tienen el control ahora arriba de este encordado. ¡Otraca, matraca! ¡Dispara a Laredo Kid! ¡Ahí está Cartwheel y Bandido! ¡Camita de Fakir! ¡Peligro, peligro!
Han dejado colgado y para allá va Cartwheel a la segunda. ¡Miren esto! ¡Mortal hacia atrás cayendo sobre el cuerpo de Laredo! ¡El impacto en la nuca! ¡Bandido aprovechando! ¡Busca distancia! Y apoyándolo Bandido con esa plancha. ¡La caída, doble cobertura! ¡Oh, pero el gringo loco y el mismo Negro Jr. dice, no tan rápido! ¡Aquí estamos nosotros! Tienes que deshacerte de todos tus rivales si quieres llevarte la victoria. Pero aquí está una pareja que sigue siendo muy fuerte. Por ahí está el gringo loco. ¡Wow! Para afuera del encordado están mandando a este gladiador. Y ahora lo toman en todo lo alto con ese press militar. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Peligro! ¡Peligro! La fuerza de Abismo Negro Junior. La fuerza de Bandido. ¡Oye! ¡A una sola mano los dos luchadores cargando a sus rivales! ¡Qué locura! La Negra Kid ha azotado fuerte por Bandido. Abismo Negro Junior. Y él se ha apoderado de la atención de la fanaticada. Aquí en Madero. Son dos luchadores muy fuertes, Bandido y Abismo Negro Junior. Derechazo. Y ahora ese duelo. Impacto certero sobre el pecho utilizando el tackle. Ahí viene. Bandido. Nadie en casa. No espera decirlo, Junior. Destino Negro Junior. ¡Miren esto! Y ahora regresa de esta manera. Con esas pinzas hacia afuera del encordado. Vamos a ver si es más buscado. Puede responder porque allá va. Tendido como Bandido. Cortó las alas el gringo loco. Y Bandido estaba listo para despegar. El gringo loco le dice. Bueno, no le dijo hello, pero vamos a traducirlo así. ¡Ya lleva el gringo! ¡Vamos de cañón! Por encima de la tercera. Increíble lo que ha hecho el gringo loco. Y ahora es Bandido el que se prepara para volar tomando la velocidad. Por ahí está Heavy Metal. ¡Heavy Punch! ¡Knockout! ¡Y peligro! ¡Viene Heavy Metal! ¡Allá va Heavy! ¡Listo para volar! Esas patadas y la manera como manda hacia abajo. Abismo Negro Junior rescatando a su compañero, rescatando a Laredo Kid. Ahora, se ha recuperado Bandido. Bandido como que se quedó picadito, que no pudo volar. ¿Tú crees que se atreva, Guillermo? Ya no hay quien le pueda cortar el camino. Y para allá va Bandido, regresa. ¡Oye, John Cartwheel ahora! ¡Su propio compañero! ¿Pero qué es lo que está pasando? Oye, aquí es como que una planificación aquí. ¡Que lo catapulte! Y para allá va John Cartwheel. ¿Qué es esto? ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Para volar! ¡Increíble! ¡Si usted quería lucha! ¡Aquí está la lucha! ¡Y falta uno más por volar! ¡Esto es triple A! ¡Guay! ¡Cósatelo! Y no le ha permitido volar a Bandido, pero ahí está también la... ¡Miren esto! ¡Sería una chusa, compadre! ¡Esto es triple A! ¡Gózatelo! ¡Ahora sí! ¡Será el turno para Bandido! ¡Yes! ¡Bandido! ¡Allá va listo! ¡El más buscado! ¡Impresionante estrella fugaz hacia afuera del ring! Y en el aterrizaje, cuando azotó, iba de cabeza con un avión kamikaze. ¡Bandido se la jugó! La cuenta de todo el público. 20 segundos que tiene para regresar. Arriba está Abismo Negro Junior y también Bandido. ¡Qué espectáculo! Y para allá va Abismo, se lo quita en el último momento. Por ahí está la agilidad que también tiene Abismo Negro Junior. ¡Miren esto! ¡Suplex estómago contra estómago! Y el propósito es lastimar los tobillos contra el esquinero. Así se ejecuta ese suplex de estómago contra estómago. Señala victoria, Abismo Negro Junior. Escala hasta la tercera cuerda. ¡Peligro! ¡Ahí está la ¡Peligro! También de regreso! Le cortó las alas a la chilena la patada. ¡Para la tercera cuerda! ¡Dímelo, Guillermo! ¡Cuidado, porque ahí está Laredo Fly! ¡Lo hizo! ¡Tres! ¡Es por el Laredo Kid! ¡Y Heavy Metal! ¡En esta lucha! ¡Vaya manera de impactar con el Laredo Fly! ¡Qué contienda la que les hemos llevado! ¡Wow! ¡Esto se quiere caer! ¡Aquí en Ciudad Madero! ¡No podemos casi ni escucharnos! ¡Esto es una locura! ¡Ha triunfado! ¡Una pareja que se la jugó! ¡Laredo Kid! Increíble la forma como se lanzó hacia afuera del ring, la manera como arriesgaron todos estos gladiadores. Hoy el mejor tributo que le puede estar dando a su hermano Laredo Kid, haciendo equipo con Heavy Metal. ¡Qué contienda nos regalaron, Hugo! ¡Wow!
repitan wow y le añadan otro wow y lo junto wow, wow, wow.
iniciar esta contienda. ¡Arre, Lulú! ¡Arre con la que barre! Porque simple y sencillamente Ciudad Madero, ¡sin payaso! ¡Que se escuche más fuerte! ¡Sin payaso! ¡No hay fiesta, papá! También en este camino, y al que quieren para arrancar es al Rey de Reyes. Y ahí está Psycho Clown, el que está al centro de este ring. En un momento dado, tú y yo nos atrevimos a hablar que las cosas estaban cambiando en AAA. Y un día, por primera vez, Guillén y Hugo dijeron: la buena lucha ha regresado a AAA. Ahora ya no tenemos que decir que ha regresado. Aquí vive, aquí se vive la buena lucha. Muestra de Sansón al centro de este encordado. Mayo, primer enfrentamiento para esta lucha estelar. Psycho Clown en contra de Sansón. Ahora, viene de lado. Estamos hablando de tres gigantes que odian a AAA, la nueva generación dinamita. Pero el equipo de Psycho Clown, con Chessman y con Pagano, son tres señores peso completo también. Te lo decía la semana pasada, Hugo, la empresa está invicta, pues también la nueva generación dinamita está invicta en AAA. Y esto es lo que le gusta a la gente, esto es lo que le gusta al público, eso es lo que nos gusta a nosotros. Nosotros somos narradores, pero somos fanáticos como ustedes. Y estas son las noches que nos hacen decir ¡Tóngana! Allá va sobre las cuerdas la respuesta que está teniendo Psycho con esas tijeras para mandar a la lona a Sansón. Mira, mira cómo lo dejó. Sí, lo ha dejado noqueado.
Y ahora levantando así sobre la espalda y buscando el torito. Rápidamente con el toque de espalda. ¡Una, dos, sí! ¡Por poquito lo madruga el torito! Ahora sí, en cuestión de los primeros minutos de la lucha se hubiera llevado la victoria. ¡Wow! Hubiera sido una noticia de 8 columnas. Pero ahí está la respuesta también que tiene Sansón Dinamita. ¡Toque de espaldas! Cuenta se queda en 2 segundos, le pide una cuenta más rápida al hijo del Tirantes. Hay que decirlo también, cuando hace bien su trabajo hay que decir que la pieza perfecta de la lucha libre lo está haciendo bien. Es prácticamente un imposible, que es como un meteorito caer aquí en el planeta Tierra. Cuando pasa es noticia, creo que esta noche ha hecho algo decente, hijo del Tirantes. Lo frena con ese impacto, el cortito, después el rodillazo y después la patada sobre el pecho. A la carga, Psycho Clown, el hombre que un triple manía, mira esto, sigue de brazo. Los dos para afuera. El hombre que va a estar exponiendo su máscara en Triple Manía 30. El hombre que le quitó la máscara a Dr. Backer Jr. Ha tumbado la cabellera de Rey Escorpión también. Psycho Clown, la cara de Triple A. Oye, Hugo, y su primera lucha, 30 de abril, en el Palacio Sultán, en la primera Triple Manía 30, en contra de Canek. ¡Wow! Impresionante. Ahora es Pagano en contra de Forastero. Esa es la yo creo que una histórica hazaña que culmina en 3 triple manías. ¿Quién iba a decirlo? Que un Canek se iba a enfrentar en la ruleta de la muerte a un Psycho Club. Derribada que le están aplicando y ahora el torniquete sobre el brazo. En esa arena histórica, 4 caminos, mientras tanto vemos la acción, Jehuita con derribada. Eran impresionantes los llenos de... ¿Cómo es que le llamaban a Canek? ¿El Príncipe Maya? El Príncipe Maya Canek. Y también estaba el padre de Psycho Clown. Wow. El brazo de plata. Esto es como darnos a nosotros la oportunidad de revivir esos momentos en Triple Manía 30, 3 noches que marcarán la historia de la lucha libre. Candado a la cabeza que tiene Pagano. Pero antes de llegar a la Triple Manía de Tijuana, vamos a tener una parada también en Tijuana próximamente. ¡Wow! ¡Arrojo vivo! Candado a la cabeza. Y mira lo que hizo... Pagano extendió las piernas para evitar que su adversario se le escapara. Es lo que produce lo que le llaman orejas de coliflor. Cuando te dejan como si fuera una rosa pequeña, lo que era antes, una oreja. Derribada que está teniendo Forastero. Buen intercambio entre esos dos gladiadores. Y ahora Forastero demostrando que también tiene lo propio. ¡Brutal! Presionando fuerte Forastero. ¡Esto es el main event, el evento estelar! ¡Oh! Quiso levantarlo, cayó en plancha sobre su rival, pero ninguno de los dos quiere demostrar... ¡Wow! Que hay debilidad, derribada con ese enganche. ¡Vámonos! Derribada también que está consiguiendo el Noah Noah Style. ¡O te vas! ¡O te vas! Doble lazo al cuello, son 2 pesos completos. ¡Mira qué esto! Patada, pero ninguno de los dos ha caído. ¡Y se han dado con todo! Y ¡ahí está Pagano! ¡Oh! ¿Con qué sacaremos? ¡Oh! Rodillazo con el que está pagando Pagano. ¡Fue seco el golpe! ¡Va la carga! ¡Se lo sirve la esquina caliente! ¡Hoy doble patada de los hermanos Cuatrero y Sansón! Forastero se encarga de Chesman. Forastero también se está encargando de Psycho Club. Y ahí están las patadas que están llegando. ¡Directa sobre este gladiador! ¡Doble pantalla para que ustedes no se pierdan nada en sus casas! Un saludo muy afectuoso por un gran amigo que tenemos aquí de Ciudad Madero, Tamaulipas. Para Pedro Vigil, un gran abrazo. Acompañándolos como siempre en esta gira del 30 aniversario de AAA. ¡Se encendió la gallera! Un estelar de pronóstico reservado. ¡Qué patada le mandaron a Psycho Clown por un lado! Lo mandaron por arriba de la barrera de protección. Y para allá va la nueva generación Dinamita. Uy. Oye, no lo van a dejar que tenga respiro. Y Cuatrero se queda cuidando tras la labor destructiva de Forastero y de Sansón. Y va lo mismo sobre Pagano. Y va a entrar el quite. Chesman se está acercando al ruedo. En muy malas condiciones, Pagano estaba buscando una charola. Aquí viene también de regreso Psycho Clown. Hablando de Dream Match, hace un poco, es que estrelló a Pagano. Hubiera sido imposible tú pensar que la nueva generación Dinamita iba a estar en triple A, enfrentándose a estos grandes favoritos de Triple A. Un Psycho Clown, un Chesman y un Pagano. En un 30 aniversario, no, en una ciudad tan importante como es esta. Y que estarían aquí en un evento estelar en Ciudad Madero. ¡Brutal! ¡Brutal! Y ahí está el castigo sobre el brazo derecho que está teniendo sobre Chesman. Y la gente que respalda a sus técnicos está preocupado. Lo envían hacia las cuerdas, levantando destucadora que le aplican al asesino de la droga. ¡Ay, ay, 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 ay! De lados para todo el mundo, cortesía de la LGD. ¡Brutal! ¡Brutal! Se meten con los Dinamita, con la nueva generación. Pero...
pero están en control de las acciones. Al 3-1. Wow. Está funcionando perfecta la estrategia. Aquí están. Le dice, aquí estamos, Pagano. Pero miren qué barrida. Uno ataca. Los otros no las piden el jugo. A Pagano. Otra vez con esas patadas y levantan de la cabellera Pagano. Está entregado en este momento y ahora vendrá el castigo al estilo de estos tres gladiadores. Lo van a dejar colgado y vendrá la explosión al estilo de estos tres porque se preparan tanto Sansón como Forastero. ¡Doble impacto al abdomen de Pagano! Y no se puede defender Pagano. ¡Ven ataque! La sincronización que tiene la NGD. Una dinastía. Los que forjaron lo que hoy es la nueva generación eran luchadores maestros del ring. Eran bravos. Se fajaban con todos. ¡Oh! Doble rodillazo. ¡Mira esto! Y ahora levantando con ese suplex por poco y lo manda contra las cuerdas, contra la esquina, Pagano. Con toda la mala intención del mundo. Venía esa sufridora. Se encontraron, entran. Y le caen como bomberos apagando fuego. ¡Brutal! ¡Brutal! Y la fataliza que también está probando Psycho Clown. Oye, la primera vez que compartieron un encordado, la lucha terminó sin decisión. Que fue en Hidalgo, en la lucha por la identidad de México. Y así de esta manera es como quieren ahora meterse con la máscara. Hoy edición especial de Nuevo Rey de Reyes. El ataque incesante. Estos son la nueva generación dinamita. Han jurado que van a hacer que todo el mundo sepa la verdad, que en AAA no hay luchadores verdaderos y que ellos son la generación dinamita, los verdaderos luchadores. Y para allá va la patada cortesía de Forastero. Un ataque. Viene. ¡Oh! Ahora a la chilena. La patada a la espalda, el impacto que tienen como si fuera una reinera, pero lo tienen atrapado y así. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡En todo lo alto! ¡Uy! ¡Esa lancha directa sobre la espalda de Forastero para Psycho Clown! Los discos o la columna vertebral no se hicieron para aguantar ese castigo. Y allá va Chema, pero es frenado por Sansón. Y el impacto a la boca del estómago de Cuatrero. Torniquete sobre el brazo. Patada que le están aplicando a Chessman. Y siguen los golpes. Esta es la gran celebración del 30 aniversario de Lucha Libre AAA Worldwide. Y es la lucha estelar. Guillén y Savinovich te dicen ¡Gózatelo! Y allá va sobre la esquina. Platicábamos con Chessman. 26 años los que lleva AAA. Ahí es impacto como si fuera golpe de uppercut. La X. La X dibujada. A la garganta de Chema. Ay, 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 ay. Y cómo levanta y Forastero lo tiene sobre sus hombros. Peligro, expuesto totalmente. ¡Oh! Y le sujetó la muñeca de Chessman para que no se pudiera proteger en ese tipo de derribada de bombero. Derribada en este estilo que está teniendo doble super patada de Sansón y de Cuatrero. Y ahora queda el camino abierto y esto podría finalizar. Oh, y para allá va la nueva generación dinamita. De todos lados venían. Se realizaron. Cuando te llegan tres monstruos a esa velocidad y con una triple patada. Si eres bueno, quizás te protejas de una patada. Y las otras dos. Chessman en muy malas condiciones. Yo me recuerdo cuando luchaba. Cada vez que iba a tratar de ir al dentista para arreglarme los dientes, a mí me daba un sellazo. Impacto sobre el rostro y ahora el público. Queriendo que regresen los técnicos dentro de esta batalla. Y yo creo que el público aquí en Madero y en sus casas tiene que estar preocupado porque el ataque, la persecución ha sido casi perfecta de la nueva generación dinamita. Pataliza de la NGD sobre la esquina para Psycho Clown. Es cuando tú dices NGD, ya como que esas iniciales marcan un sonido aterrador para las estrellas de AAA. Van a mandar a la esquina ahora Chessman y para allá va el castigo para ejecutar en el último momento. Las tijeras que le están aplicando a Forastero. Se quita Cuatrero. Nadie en el sector bombazo. Viene Psycho Clown. Impacto para Sansón. Para mandar hacia afuera del ring. Dale que no soy yo. Y para allá va la patada también para Forastero. Toma a la filomena de Psycho Clown. Y ahora va también Pagano sobre las cuerdas. El resorteo a la espalda. Cuatrero ha quedado solo al centro de este encordado. ¡Dos! Y ahora corta diamante. ¡Bonito! Un codazo de Chessman. Y tiembla la ciudad Madero. Los técnicos están regresando. Con base empatada la manera como lo mandan hacia afuera del cuadrilátero. ¡Sí, sí, sí! ¡Es ahora! ¡Es ahora! Y cuidado porque se prepara para volar. Y para
para la licenciada Mayra y para el licenciado Armando Navarrete con esos triple impactos que han conseguido. Y para allá va Chemba también. Y estos son legítimos, superpesos completos, jugándose la toga. Calentando las cosas, el regreso de Psycho Clown, de Chelman y de Pagano en esta confrontación. Y allá van para arriba del encordado, pero también de esta manera es como Chelman va a regresar al ring a cuatrero. Y qué dos grandes semanas hemos pasado aquí en Madero, Tamaulipas, y esta es la estelar. Volvieron loco a uno de los de la generación dinamita, Chelman. Banderita, el bloqueo, toma, toma, dale que no soy yo. Buena patada a la cabeza. Y está Chelman escalando sobre la tercera cuerda. ¡Amigo! Y para allá va cuatrero, frenando el camino del asesino de la luz roja. Lo dispara, Chelman se protege. Y ahora la respuesta que está teniendo Forastero. Cuidado con lo que pueda hacer. La amenaza va con este suplex. ¡Miren esto! Va a ser de triple fuerza. ¡A la espalda de la nueva generación dinamita! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Y ahora va! ¡Doble derrocadora y además el superplay! ¡Se derrumbó la pirámide! ¡Sálvese quien pueda! ¡Contra el árbitro! ¡Uno, dos y por poquito! A nada de llegar la cuenta a los 3 segundos. Lograron levantarse diciendo que si llegaba la cuenta a los 3 segundos, esto terminaba en empate. ¡Va la carga! ¡Vuelta al mundo! ¡La encantadora fuerte de Psycho Clown! Buen impacto el que está consiguiendo, pero ahora es Sansón. Con la patada mandando las cuerdas. Oye, al Rey de Reyes. Sansón clavó una patada, señor, patada. ¡Y ahora, dame casa! ¡Para afuera se va Sansón! Se abre el camino para el totalmente payaso, listo para volar. ¡Wow! ¡Y para afuera, Psycho Clown! Parecía que la bota no iba a pasar la tercera cuerda. Y de momento, ¡vámonos! Psycho Clown con el tornillo tope. ¡Miren esto! Pagano, qué tijeras. Para afuera estar mandando a cuatrero. Sí, y sí, ahora, sí, cuidado, sí, porque toma, sí, velocidad. Sí, y para allá, sí, va, sí, Pagano. Sí. ¡Pagano! ¡Bum, bum, bum! Arriba queda Chelman en contra de Forastero. Posiblemente para definir esta lucha. Esto es lo que el público quería ver. Aquí en Madero y en sus casas. ¡Sácalo! Ahí con esa derribada, después la manera de buscar sobre la cintura. ¡Uy! ¡Uppercut al estilo inglés! Queriéndolo noquear y después parte de dos a Forastero. ¡Lanza! ¡Lanza tremenda! Están deteniendo Sansón y Cuatrero. Tanto a Psycho Clown ya lo mandaron sobre la barrera de protección. Lo mismo van a hacer con Pagano sobre esa barrera de protección. ¡Desbarata a los ídolos! Psycho Clown y Pagano, y ahora queda Merced Chessman. Levantando a Sansón de esta manera. Derribada que le están aplicando y ya lo tiene. Puede terminar aquí la contienda, pero ahora es Cuatrero que está de vuelta. Variante de cuarta diamantes contra Lona de Poder. Y señala Chelman la victoria y que él solo podía terminar hoy con la MGD. ¡Un evento estelar de locura! Oh, patada sobre la esquina. Va la carga, el ataque, la segunda. Y esta vez a la parte del cuello. ¿Y hasta dónde levantó y vendrá la catapulta dinamita? ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Es un meteoro! ¡Aterrizando en el planeta Tierra! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Y va a las cuerdas! ¡Qué plancha de Cuatrero! ¡Lo tienes! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡La victoria! De los grandes, un Chessman, un Pagano, un Psycho Clown. ¿Pueden ustedes decir estrellas de triple A vencidas en el evento estelar? Y Cuatrero se quiere quitar, le quiere quitar la máscara. Así es como ha dejado. Esta es la celebración de la nueva generación Dinamita Hugo. Una noche inolvidable. 2 semanas increíbles aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas, con la mejor lucha libre del mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos, Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén. Los esperamos la próxima semana.
Seguimos invictos aquí en AAA. No hay luchadores. Los luchadores los tienen aquí enfrente, que es ni más ni menos que la nueva generación dinamita. Así es. Ya ni felicidad nos da. Ya estamos hasta enojados. Simplemente están enfrentando a luchadores, héroes luchadores, a sus lagañosos. Aquí, la nueva generación dinamita son sus padres. Payasos, lagartijas voladoras. Ya no se sabe ni qué onda, pero con mis carnales vamos a demostrarles quiénes son los verdaderos luchadores. No por nada, la NGD va invicta y así va a seguir siendo, porque AAA lo seguiremos siendo Territorio Dinamita.